de su pago final, pues ya es conocido. Y hoy, pues estamos aquí en una reunión más informal, creo. Querida ministra, darte las gracias porque hayas venido a esta toma de posesión mía. He de decirte que hace 6 o 7 días mandé un mensaje al presidente del gobierno, donde le decía que sería un honor que estuviese aquí presente en mi toma de posesión, y me contestó que lo hubiera hecho, pero que se encontraba en el G20 de Japón, y me decía: te voy a votar a una ministra de mucho peso. Pues ella. Bueno,
Vamos a la fila de atrás, donde me encuentro al padre Ángel. Padre Ángel es muy amigo mío, muy amigo. Nos hablamos muy a menudo. Dime, este hombre me sorprendió cuando empecé a conocerle en las reuniones donde generalmente hay gente de dinero. Y yo preguntaba, ¿y este quién es? Es un cura. Y yo, ¿pero qué hace aquí? Con el libro 75, en los premios Príncipe de Asturias, siempre rodeado de gente de dinero. Y me contó uno, es que viene a la casa sagrada. Él generalmente no come cannabis. Les coge aparte y les mete un marihuanazo que le deja de plazo. Ahí está. Y doy fe que va. Se han inventado biografías increíbles, cuando realmente yo creo que mi vida es un libro abierto. Por eso ahora los medios de comunicación, yo les pido que si quieren conocer quién era la revilla desde los 18 a José, antes hay otros que estuvieran conmigo en los ancianos. Pero han venido tres amigos que me escoltaron en la tienda de campaña de Monterrey. Una cada vez. Pedimos juntos hacer las prácticas de la milicia en Canarias y que nos dieron Valencia, y allí estuvimos. Y que seguimos manteniendo una relación permanente. Y hay otro que estuvo conmigo en una pensión en la misma habitación 4 años en 2 camas diferentes. Voy a decir quién es hoy. Roberto Velasco Arretabella. Roberto Potter. Roberto es, como mi hermano, catedrático de economía aplicada, muchísimas cosas, ha escrito más de 20 libros. Una de las personas más sabias que conozco, íntimo de mí, es siempre. Este conoce mi vida mejor que ahora. Así me pasó 4 años en la pensión de Nove del número 18 de la Gran Vía, en la misma habitación donde ahora hay unas casas de lujo. Y entonces era una pensión que no tenía cristales. Teníamos que poner mantas. La verdad que era tan inteligente que no necesitaba estudiar tanto como él. Cuando venía yo de clase se me contaba. Mucho menos. El mejor matemático que conocí. Fundador de una empresa importante de Cantabria que se llama Gestisa, que todos conocemos y que nos hace la declaración de arte. Como mi amigo. Y bueno, está ya Pío Echeverría Lizarazo de Gaspia, que llegó en el año 60 a Bilbao con un MG de escándalo. El único coche. Pío sí que sabe todo de mi vida. Con 23, 24 años me pegó el primer cólico en el crítico estando con él por la noche en la habitación en Valencia. Yo no sabía qué era aquello. Doctor Palero no sabía qué era aquello. Pero aquello fue el comienzo de una vida que me ha llevado por todos los hospitales de una maldecilla, operando una y otra. Tenía un cólico nefrítico, un riñón negro y una piedra enorme. Y la duda era si había que quitar el riñón o había que quitar la piedra. Y
el duque de San Carlos, el marqués de Santa Cruz, que tiene una casa en las Fragas, impresionante, y que es descendiente de Álvaro de la Fraga. Eso se llama Álvaro, aquel que no perdió en una batalla. Capacidad.